Angélica Fisher y bienvenido a Iglesia de Cristo Mundo, el programa que presenta las actividades dentro de la Iglesia de Cristo a través del mundo. Para el hermano ordinario Estrella, la oportunidad de difundir el verdadero evangelio es muy especial, porque este año en Costa Rica hubo el establecimiento de un nuevo servicio de adoración en la capital de San José. Acompañemos a conocer nuestro hermano ordinario y veremos la convicción que él tiene en su servicio a Dios. Costa Rica es un hermoso país ubicado en Centroamérica y es considerado por muchos como uno de los lugares más felices del mundo. El grupo del Servicio de Adoración Inaugural de la Iglesia de Cristo celebrado en su capital de la ciudad de San José es una razón más para que las personas de esta parte del mundo celebren. Este evento histórico al que asistieron miembros de la Iglesia de Cristo e invitados de los Estados Unidos y Centroamérica fue una increíble ocasión para presenciar. Para el hermano ordinario Estrella y su familia, migrar a Costa Rica no solo fue una oportunidad para avanzar en su carrera, sino también una oportunidad para continuar realizando sus deberes, adorando a Dios y ayudando a su trabajo a llegar a nuevas partes del mundo. That's what we have in the Bible. Ever since I was born and raised in the church, I always have to go to worship service no matter what the circumstances is or are. We go to church even if there's war or snow or storms or floods. You have to go to church. God will take care of us. I promise that as long as I draw breath, as long as I'm alive, I'm going to keep propagating the words of God as a member of the Iglesia de Cristo. Por eso los verdaderos adoradores que somos nosotros, como dice la Biblia, tienen que buscar primero el lugar donde habita el nombre del Señor, es decir, la casa de adoración. Pues gracias a Dios y por la administración que Dios utilizó como su instrumento para que estas cosas sean posibles. To be able to be part of these events and victories of the church. We feel so humbled and so blessed, really, really blessed. Because even if we are in a far place, we are being remembered by the church administration. Through these group worship services, this is their way of taking care. Even if there are only two or three brethren, but establishing a worship service is really significant for their welfare, for their spiritual welfare, and for the salvation of more people. A través de la dedicación de los hermanos y la guía de la administración de la iglesia, la verdadera obra de salvación continúa propagándose. Desde San José, Costa Rica, soy la hermana Richelle Poblete para la cadena de noticias de la Iglesia de Cristo. En el Distrito Eclesiástico del Sureste de California, la llamada del Señor Dios está llamando a la gente para que sea salvada en la verdadera Iglesia de Cristo. También, con una serie de misiones evangélicas y un programa humanitario, vamos a México para apreciar las obras misioneras que están ayudando al crecimiento de la Iglesia de Cristo. Compartir es cuidar. Es un dicho que se usa de muchas maneras diferentes, pero ese dicho tiene un profundo significado para los ciudadanos de México, donde los miembros de la Iglesia de Cristo comparten su amor y cuidado hacia su compatriota a través de la serie de misiones evangélicos y ayuda a la humanidad. Las misiones evangélicas se llevaron a cabo en Villa del Carbón y en la Ciudad de México, y se celebró un servicio de adoración inaugural en la ciudad de Cautitlán, Izcalli. A través del arduo trabajo en los esfuerzos misioneros de los hermanos en México, muchos invitados asistieron a cada evento.
Todos los hermanos trabajaron por esta ocasión, se esforzaron por invitar a muchas personas. Además de recibir las palabras de Dios, los invitados también recibieron ayuda de la iglesia a través de paquetes de INC Giving que contenían algunas necesidades básicas para su vida. Me mucho. Qué bueno. Más que todo que hay que tener fe y confiar en nuestro Señor. Eventos como estos son una prueba de que el esfuerzo unido de la Iglesia de Cristo es por amor a la hermandad y nuestros semejantes. Muchas iglesias, yo he podido ver muchas iglesias que claudican, que se acaban, porque los retos son muy grandes, pero yo puedo identificar aquí en la iglesia cómo no se detienen, que continúan, que tienen mucho amor por la gente. Estos esfuerzos extienden las victorias de la iglesia a medida que continúa su crecimiento en países como México. Soy Alejandro Peña Sánchez para la Red de Noticias de Iglesia de Cristo. Gracias por unirse a nosotros aquí en Iglesia de Cristo Mundo. Si usted desea ser presentado en este programa, envíenos un correo electrónico a info@insmedia.org o aprenda más sobre la Iglesia de Cristo ingresando a insmedia.org/español. Soy Angélica Fisher y hasta la próxima.